Ciencias políticas, yo no he cursado ciencias políticas. This is also not a class for political science. I've not gone through political science. Pero es una mente pensante. But it's just a thoughtful mind. Que ha hecho un examen. Who has done an examination. De los tiempos peligrosos en los que vivimos como nación. Of the dangerous times we live in as a nation. Es una cosa y entienda esto. And I want to tell you something and understand this. La libertad religiosa está como nunca antes bajo ataque en este país. Religious liberty is under attack like never before in this country. Hay lugares donde usted no puede ni pronunciar la palabra Dios. There are places that you can't even say the word God. Entonces, uno dice, pues, ¿cuál es la hipocresía? Porque el dinero dice atrás God. So you have to ask about why the hypocrisy, because even the money says God on it. Y es que esta nación, because this nation, y si con todo respeto, si usted se ofende, with all due respect, discúlpeme, por favor, if you're offended, no es mi intención ofenderlo. I apologize, not my intention. Pero si yo te si te ofendo la mente para revelar tu corazón, habré hecho mi trabajo. But if I offend your mind to reveal something to your heart, then I did my job. El liderazgo actual de esta nación, the acting leadership of this nation, en este tiempo, in this time, quiere sacar a Dios de nuestro sistema. Wants to remove God from our system. Sin embargo, el primer 4 de julio, but the first 4th of July, allá en 1776, back in 1776, Dios era el centro de aquella declaración de independencia. God was the center of that declaration of independence. Y este fin de semana, vuelvo y repito, and this weekend, I was saying, se celebra el nacimiento de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. We celebrate the birth of the North American continent. 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. Después de batallar por años para ser libre de la opresión británica. After battling for years to be delivered by the oppression of the de British. De ser libre del exceso de gobierno humano sobre ellos. Delivered from the human government over them. Las 13 colonias. The 13 colonies. Con sus 56 representantes. With their 56 representatives, firmaron lo que hoy se conoce como la Declaración de Independencia. Signed is what is known as the Declaration of Independence. Yo sé que para nosotros los hispanos como que no nos interesa mucho eso. I know that us the Hispanic community don't aren't interested in that. Porque nosotros que nos gusta es que nos den el día libre. We just like the free day off. Que nos vayamos a pasear. We can go out. Pero créame, 4 de julio es mucho más que eso. 4th of July is a lot more than that. Cuando se estableció el Congreso. When Congress was established. Allá para diciembre del 77, in the month of December in 1776, invitaron a un pastor a hacer la primera invocación en el Congreso. They invited a pastor to do the first invocation. Y el pastor se llamaba Jay Duke. And that pastor was called Jay Duke. Y él fue a orar y escuche la oración. And listen to the prayer. La primera oración que quedó registrada en el Congreso. The first registered prayer in Congress. Él oró. He prayed. Oh Señor, oh Lord, Padre Celestial, Celestial Father, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, powerful King of Kings and Lord of quien Lords, quien desde tu trono sostienes a todos los habitantes de la tierra, who from his throne sustains all the inhabitants of the earth, y reinas con poder supremo e incontrolable sobre los reinos, and reigns in supreme over all the kingdoms, imperios y gobiernos, all empires and governments, que miras con misericordia, that you look with mercy, te invocamos en estos Estados Americanos, we invoke you in these United que States, que hemos escapado de la vara del opresor, that we have been delivered from the wrath of nos the oppressor, nos hemos arrojado en tu protección divina, we have wrapped ourselves in your divine protection, y queremos protection. Únicamente depender de ti, and we want solely to depend on you, a ti solo apelamos por nuestra justicia, we appeal to you alone for our justice, en esta causa, in this cause, buscando en ti el apoyo, seeking your help, y la fortaleza que solo tú puedes dar, and the strength that only you can give. Tómanos, Padre Celestial, take us, oh Celestial bajo Father, tus alas, under your wings. Danos sabiduría, give en el consejo, wisdom and encouragement, y valentía en el campo, and courage in the land. Derrota los designios malignos, perdón. Destroy malicious designs de nuestros crueles adversarios, of our cruel adversaries. Redargúñeles, and redeem de sus causas injustas, from their unrighteous y si persisten en sus propósitos sanguinarios, and if they persist in their ways, oh Dios, oh Lord, deja de sentir la fuerza de tu voz, let your voice en justicia en sus corazones, and injustice in para their que no desaten armas de guerra, so that they not release weapons en of war, sus manos en el día de batalla, in the day of battle and war. Él siguió orando diciendo, he kept praying saying, Dios de sabiduría, the Lord of wisdom, dirige los consejos de esta honorable asamblea, direct the counsels of this assembly, ayúdales a hacer lo mejor posible, help them do the best they can, en el fundamento firme, in the firm foundation, que las escenas sangrientas,
that the bloody se cierren pronto, may be closed soon. Que el orden, that the order, armonía, and harmony, y la paz, and peace, sean rápidamente restauradas, be quickly restored. Y la verdad, justicia, and truth and justice, fe y piedad, faith and kindness, prevalezcan y fortalezcan y florezcan entre tu pueblo. Prevail among your people. Preserva la salud de sus cuerpos. Preserve the health of their bodies. El vigor bodies, de sus mentes. The vigor of their sobre minds. Sobre todos, derrama sobre ellos. And over all things pour out. Y los millones que ellos representan. And over the millions they represent. Tus bendiciones. Your blessings. Porque los enviaste a este mundo. Because you sent them here. Corónalos con gloria eterna. Crown them with glory en el mundo venidero. In the coming todo birthday. Esto te lo pedimos. We ask all this. En el nombre. In the name. Y a través de los méritos. And through the merits. De Jesucristo tu Hijo. Jesus Christ, nuestro your Salvador. Son. Our Savior. Amen. Amen. Déjame preguntar algo, porque yo necesito. La hermana que no solo entendía inglés está, se fue. Ok, déjame entonces. Tienes el resto de la tarde bien. Todos los demás entienden español claramente. Everybody else in here understands Spanish, my Spanish, which is a special Spanish from Puerto Rico. My Boricua language. Okay. Sigo en mi Boricuada. Entienda algo, hermano. Los fundadores de esta nación nos entregaron una república constitucional. Voy a volver a repetirlo, porque la gente confunde república constitucional con democracia. En la democracia, el poder está en el pueblo. Y si el pueblo quiere degollar a la gente, porque la mayoría votó que había que degollar a los que tuvieran, qué sé yo, el pelo malo, porque esa es la mayoría, en una democracia hay que hacerlo. Pero en una república constitucional no se gobierna por lo que quiera la mayoría del pueblo, se gobierna por lo que dice la Constitución. Estamos celebrando el 4 de julio, vamos a hablar del 4 de julio. Mira a la persona que está a tu lado y dile, vamos a hablar del 4 de julio. Vamos a hablar del 4 de julio. No, pero míralo en la cara, dile, dile. Vamos a hablar del 4 de julio. Gracias a que los padres de esta nación nos entregaron una república constitucional, los que nacemos bajo las leyes de los Estados Unidos o somos habitantes bajo las leyes de los Estados Unidos, somos seres libres. Somos seres libres. Y mucha gente huye de sus países o sale de sus países buscando la libertad e igualdad que se ofrece en esta república. Sin embargo, esta libertad tan preciada se puede perder si perdemos de vista algunas verdades básicas que los fundadores de la nación establecieron. Primera verdad básica: la libertad no es posible sin ser moral. La frase que está en el preámbulo de la Constitución que dice hombres inmorales libres, hombres morales libres, si tú le quitas en vez de moral y le pones inmoral y pusiera hombres inmorales libres, hace tanto sentido como agua seca. Porque a menos que no exista carácter y moral suficiente, no podremos gobernarnos nosotros mismos. Cuando la moral declina, el abuso de los derechos aumenta y entonces se necesita más gobierno. De la misma forma que los criminales necesitan carcelero, y los animales domesticados necesitan amo, una ciudadanía inmoral necesita un policía estatal. Si el gobierno se despega de la moral y adoptamos a cambio la ley de la selva, se pierde la libertad. Por eso es que muchas de las cosas que se han aprobado en esta Constitución en estos últimos años son completamente inconstitucionales.
porque se apartan de la moralidad de lo que Dios estableció. Vamos a hablar del 4 de julio. La segunda verdad que hay que aprender, que no se puede perder de vista. Segunda verdad es que la ignorancia y la libertad no pueden coexistir. Miren, para ser capaces de autogobernarnos, además de moral, necesitamos estar informados. Si no nos informamos, vamos a tener la tendencia. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No me distraigan, please. Si no nos informamos, tendremos la tendencia de votar por el político que más promete. Le creemos todos los embustes, todas las mentiras que dice. De hecho, usualmente vamos a votar por un gobierno más amplio y más grande, hasta que un buen día, sin darnos cuenta, tenemos un gobierno total o un totalitarismo. Ese mismo, totalitarismo. Algo así. Quien estaba. No voy a decir un trabalema. Ahora, escuche, porque el problema es que un electorado desinformado, sea moral o inmoral, terminará votando a favor de alguna forma de esclavitud. Solo un electorado moral e informado votará por gente de principio, o sea, gente que van a limitar al gobierno a función propia. Escuche, porque nosotros no queremos vivir sin gobierno, pero tampoco queremos el otro extremo, que es un gobierno completo o total, totalitarismo. Queremos el balance. Un gobierno controlado. Tercer verdad fundamental que necesitamos entender. Dijimos, número uno, la libertad no es posible sin moralidad. Número dos, dijimos que la ignorancia y la libertad no existen. Si usted no sabe, si usted no se informa, realmente usted no es libre. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad que conozca, no cualquier verdad, la verdad que conozca. Porque si la verdad que tú conoces no es la verdad de Dios, no es verdad. Eso es. Y solo la verdad de Dios es la que te hace libre. Ay, yo no soy yo. Número tres, nuestros derechos vienen de Dios. Cuando se creó esta república, los hombres que crearon y formaron esta república trajeron a Dios, porque cuando Dios creó al hombre, Él le dio unos derechos inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que no se le pueden quitar. Nunca ni él puede entregar o renunciar a ello. Esos derechos no fue que la república se los dio al ciudadano, no. Dios creó al hombre y se lo entregó al hombre. Los derechos existieron antes que los gobiernos. Por eso el propósito de los gobiernos siempre tiene que ser proteger esos derechos. Cualquier forma de gobierno que atente contra los derechos de los seres humanos está incorrecto. Es una mala forma de gobernar. El propósito no debe ser darnos derechos que ya tenemos. Tampoco quitarnos esos derechos que son inalienables. Cualquier forma de derecho o cualquier forma de gobierno que atente contra los derechos inalienables del ser humano está fuera de la voluntad de Dios.
Y número cuatro, la cuarta verdad, ya mismo. Le ponemos una mantequilla al sándwich, tranquilo.